Okay, we're all yours. All right. Good evening, everybody. I'm so happy to be here. My name is Anav Levin. I'm part of the Nash Institute team, and today we're going to talk a little bit about Archer Review. Buenas noches a todos. Anav se estaba presentando, contándoles a todos ustedes que ella es parte del Instituto Nash. Ella, la charla de esta noche es bastante interesante. Vamos a hablar sobre la plataforma Archer Review, okay? And I have a little presentation for everybody, so I'm just going to share my screen. Okay. All righty. Everybody can see we're all good? Yeah. Beautiful. Okay, so welcome everybody. Like I said before, we're going to talk a little bit about the platform Archer Review and how integrating it into your NCLEX studies can only benefit you. Vamos a hablar esta noche cómo integrar la plataforma Archer Review en sus estudios para la preparación para el NCLEX y cómo esto los va a beneficiar a ustedes. So what is Archer Review? Archer Review is an online platform that provides on-demand videos and question banks to help you prepare for the NCLEX certification exam. Okay. ¿Qué es entonces la plataforma Archer Review, de revisión de Archer? Es una plataforma que proporciona videos y bancos de preguntas para que usted se pueda preparar para el tomar el examen de certificación de NCLEX RN. And we'll go through all of those features together in just a minute. Okay. Y vamos a discutir todos los elementos que tiene Archer Review. So who really is, who would we recommend this platform to? We recommend that students who have made it to the B1 or B2 level at least are usually the ones who we recommend it to. Anybody who is in our B1, B2 English course, we recommend it at, we really use it as a big part of the class process. Entonces, ¿para quién le recomendamos y con quiénes usamos esta plataforma? Para aquellos estudiantes que ya alcanzaron el nivel B1, B2 de inglés, esto se vuelve una parte integral de todos nuestros cursos y tutorías para la preparación para el examen del NCLEX. So some might ask, well, how do I get access to this platform? And that's really plan dependent. If it's included in your plan, then you might be able to get access through your advisor. And some people, if you don't have it included, may need to purchase it themselves. Okay. ¿Cómo se puede accesar la plataforma? Muy sencillo. Aquellos de ustedes que están obviamente haciendo los requisitos con nosotros, tienen a través de su asesor, ellos les van a dar la forma de accesar la plataforma. Aquellas personas que están tomando el curso de manera independiente, tienen que obviamente comprar la plataforma por separado. And some may ask, how do I log in? Well, very easy. You use the site archerreview.com. And in the top right corner, you'll see a little button that says log in. And then you simply enter your email and password. ¿Y cómo me conecto oficialmente? Entonces, simplemente voy a la dirección del internet que están viendo ahí, al URL de Archer Review. Y en la parte de arriba, en la esquina derecha de la página, hay un botón que dice, por favor, entre su correo y su contraseña para poderse conectar con la plataforma. Now, I want to make sure that for those Moodle users out there, this one you log in using your email and not any kind of username. So just wanted to point out that distinction. Okay. Para aquellos que están también utilizando nuestra plataforma de Moodle, es importante que sepan que para conectarse con Archer no usan el mismo ID, sino simplemente su correo y su contraseña. Perfect. So what features does Archer include? It includes on-demand videos and live lectures.
often the live lectures, I will say, are at an extra cost if they're not included in your plan. It includes a question bank with over 3,000 questions, including next generation NCLEX style questions, multiple assessment forms, including CAT, which are computer adaptive tests, and readiness assessments. It includes a computer adaptive testing mode that helps you simulate the NCLEX. It has printable handouts and notes, statistics to track the progress, to track your own progress, as well as study plans for different time periods. So you can utilize the program depending on how much time you have leading up to the exam. Okay. Entonces, ¿qué elementos o qué cuestiones están incluidas en la plataforma? Obviamente están incluidos videos y clases en vivo. Las clases en vivo obviamente son un costo extra para aquellos que las quieran. Normalmente nosotros damos las clases por separado. Tiene un banco de preguntas con más de 3,000 preguntas, tanto de la versión de la nueva generación del NCLEX como de las preguntas tradicionales del estilo de la nueva generación. Tiene muchas formas de evaluación. De lo que se llama del sistema computarizado de adaptativo, que es el formato como usa el NCLEX para poder hacer evaluar y también formas de evaluarse qué tan preparados estás para la plataforma. Obviamente tiene los exámenes de simulación que tratan de imitar cómo es realmente el NCLEX. Tiene formas que se pueden imprimir desde panfletos a notas individuales. Él monitorea tu progreso en la plataforma con las referentes estadísticas y ofrece algunos planes y ofrece algunos planes variados para monitorear tu manejo del tiempo. The Nash Institute team really works with this platform to utilize all of these resources, these features, to help maximize your learning. El Instituto Nash, obviamente, utiliza todas estas partes que tiene la plataforma para ayudar a maximizar tu proceso de aprendizaje. So first I wanted to talk a little bit about the question bank. Sometimes it's referred to as the Q bank, but it all means the same thing, the questions that you're going to use to practice for the exam. Okay, lo primero que vamos a revisar es lo que se conoce con el nombre del banco de preguntas, o el diminutivo es Q Bank o Q, el banco de preguntas, el Q Banco, que tiene muchas preguntas de prácticas, okay, que están escritas y certificadas por expertos de diferentes hospitales y de academias reputables para imitar el tipo de preguntas que usa el examen. Yeah. So you beat me to the punch a little bit. So all of the questions are written by board certified experts from reputable academic hospitals. There are 2,900 plus classic NCLEX RN questions, and then 800 plus and next generation NCLEX questions. And then there are multiple assessment types that I'll show you guys. And then there's a new feature I wanted to point out, which is the baseline assessment. Obviamente tienen más de 2,900 preguntas del formato clásico del NCLEX. Tienen más de 800 preguntas del formato de la nueva generación del NCLEX. Obviamente, y estos bancos crecen constantemente. Ellos proporcionan también varios métodos de evaluación que se pueden customizar con diferentes elementos que uno desea y tiene un nuevo elemento dentro de la plataforma que es cómo evaluar la parte básica de la preparación de la persona.
So I wanted to show you a little bit of how, where to find this information and what your options are and how to customize your own test. Okay. Entonces, Anafnos les va a mostrar dónde están muchos de estos elementos dentro de la plataforma y cómo usarlas y cómo customizarlas para la parte de su aprendizaje. So this is your NCLEX Rapid Combo On Demand and QBank. You can see it on the blue side panel right here. On your left right here, it's highlighted Rapid Review Combo On Demand and QBank. So that's where you find your create test page. Okay. En la parte izquierda de la pantalla es donde usted va a ver los el sitio donde están los menús donde se encuentran los las evaluaciones y los diferentes bancos de preguntas que ustedes pueden utilizar. Los encuentran la mano izquierda de la plataforma. And on this right side over here, I have it circled in orange. It says plus create tests, and you're going to click on that button to create your assessment. Okay. Y en la parte derecha de la plataforma tienes ese botón que Anaf está marcando con el círculo, que es donde uno crea los exámenes que uno va a empezar a utilizar para empezar a hacer las revisiones del progreso que uno hace. So once you click on that button, you get several options to create your own customized test. Una vez que seleccionas eso, vas a tener varias opciones para customizar tu propia prueba, tu propio examen. So first you have tutorial and timed. Tutorial gives you the option to get rationales, explanations of why an answer is correct and why the other choices were incorrect after you answer each question. So once you click submit, it gives you a whole explanation of why that answer was right or wrong. Cuando uno hace crea los exámenes, por ejemplo, que sean de tutorías, lo que ellos ofrecen en ese momento es no solamente decirte por qué fue la pregunta estuvo bien o mal contestada, cuál fue la razón por la cual te equivocaste contestando la pregunta o por cuáles son las partes que validan la respuesta correcta que le diste a la pregunta. And these can be really great study tools. You can copy and paste them into your notes. You can write them down separately, but they often come with visuals. They can be a really great study tool for you. Estas son unas, estas respuestas son magníficas ayudas de estudio. Tú las puedes copiar. Vienen con la parte, vienen con gráficas y vienen con obviamente las notas necesarias que se pueden usar para ayudar a reforzar el estudio que cada uno está haciendo en la plataforma. The other thing I wanted to show you guys was this timed option over here. And that when they're turned green, like the tutorial, it means that they're turned on. The timed one is currently in this example turned off. But timed just means that the test is going to time you and you have a limited amount of time. This is really good practice to build up your exam stamina because it's a long exam and you only have a specific amount of time. So it's important to practice that you can take the test in the given amount of time. Okay. El otro botón que Anaf está marcándoles a ustedes que dice time, que significa que los están cronometrando el tiempo, es importante porque más adelante, a medida que empieza a contestar preguntas, es importante que empiecen a practicar porque el examen es bastante largo, pero el examen tiene un tiempo definido en el que hay que hacerlo. Por lo tanto, hay que practicar, lograr contestar el cierto número de preguntas dentro de una cierta cantidad de tiempo. So the two things I wanted to talk about quick. So you here I have circled your CAT assessment, your CAT test, and your readiness assessment. And those are two things that two very specific kind of assessments that you can take. Both the CAT, the computer adaptive test, and the readiness assessment have predetermined settings. So anything below it, you can't really adjust for your own liking.
They come preset. If you do just a tutorial or timed or one of or both, you can pick individualized settings, but you can't do those with a CAT assessment or a readiness assessment. Okay. Los dos otras modalidades que hay, que la ven en la parte izquierda de la pantalla, son los exámenes que tienen los exámenes adaptativos computarizados, que es el formato como funciona el examen, o el examen que hace la evaluación de que estás listo. Estos no se pueden customizar, no se pueden adaptar a lo que tú quieras, tienes que tomarlos como te los presenta la plataforma, porque la intención es obviamente simular de la manera más aproximada cómo hacer el formato real del examen que vas a tomar. Si quieres poder customizar o discutir diferentes áreas, los tienes que hacer en los exámenes que puedes armar sin utilizar estas dos opciones en la plataforma. And just a tiny note on the CAT assessment and readiness assessment. The CAT test is intended to mimic the NCLEX, where it adapts to your questions and your answers to see if you cross the threshold for knowledge that they expect to pass the exam. And so when you finish that assessment, it will tell you if you've passed or failed. If you take a readiness assessment, it's used to determine your readiness for the NCLEX, and it will, at the end of the exam, will tell you whether you have a low, borderline, high, or very high chance of passing the NCLEX. La primera parte, obviamente, la parte del examen computarizado adaptativo es la forma como el NCLEX evalúa de manera, dando las respuestas, si estás alcanzando los objetivos que ellos están buscando a nivel de tus conocimientos. La segunda parte del readiness assessment, lo que hacen es que dan una evaluación para decirte si tus respuestas están en unos porcentajes que tienes baja probabilidad, una probabilidad promedio, una probabilidad alta de pasar el examen basado en cómo estás dando tus respuestas. So next you have three choices for test type. You have a classic, your next generation NCLEX, which is the letters NGN, and mixed, which will give you both old NCLEX and new NCLEX style questions. Our team generally recommends that you practice with a mix. But if you know that you are specifically having trouble with next generation style questions, this feature could be really helpful for you if you want to just practice those kinds of questions. En la parte de abajo, tú puedes escoger el estilo o el tipo de examen que vas a utilizar. Obviamente, con las preguntas, puedes escoger que solamente te haga preguntas del estilo clásico del NCLEX, que una porción de las preguntas son bajo ese formato, o que te haga preguntas exclusivas bajo el formato de la nueva generación del NCLEX, o en general recomendamos que obviamente recibas una mezcla de las dos preguntas, pero lo bueno de este tipo detalle que ofrece el examen es poder practicar si uno tiene, digamos, problemas con la nueva generación de preguntas que está haciendo el NCLEX, solamente practicar ese tipo o ese estilo de preguntas. But you should be practicing both kinds if you're preparing for the NCLEX, because you're going to get both on the NCLEX. Okay. Pero obviamente ANAF les recuerda que ustedes van a recibir durante el examen los dos estilos de preguntas, las clásicas y la nueva generación. Entonces es importante que practiquen los dos métodos, los dos estilos de preguntas. So then you have the choice to organize by subject or system or by client needs area. Your subject or system, I will show you more in depth, as well as the client needs area. Really what your subject or system talks about is more of your clinical areas, your areas of health. So think like adult health, endocrinology, maternal health, pediatrics. That's how you can choose specifically. That's how you can customize via that option. Client needs area happens to be more like
general themes of nursing, like safety and infection control, prioritization and delegation, risk management, parenteral therapies. That's what's included in a client needs area. ANAF nos va a mostrar en más detalle las dos opciones que están arriba, que son escoger un sujeto o un sistema, o escoger el formato dependiendo de las necesidades del cliente. Como ejemplos de sujetos del sistema, es obviamente estás buscando objetos clínicos, sea el área de obstetricia o un área específica de que ustedes estén buscando, versus que las áreas de necesidad de los clientes tiene más que ver con cuestiones, por ejemplo, de delegación, de algunos otros sistemas. Ya nos va a mostrar ahorita en detalle la parte específica de ellos. So next, you have like your question types, and they give you several options for this. You can use your unused questions, marked questions, which are questions that you mark yourself when you're taking an exam, incorrect questions, which are questions you got wrong, all of the questions, everything that they have, correct on reattempt, and then also omitted and custom. To take a CAT or a readiness assessment, they only pull from your unused questions. But you can always go back if you want to customize a test. Okay. Obviamente, tú puedes solicitar, can you go back to the prior screen enough? Tú puedes solicitar qué tipo de preguntas quieres hacer. Por ejemplo, que solamente use las preguntas que tú no has visto todavía, tanto de las clásicas como las nuevas. Que te repita algunas preguntas que has usado o que has marcado porque te interesa que te aparezcan para poder estar seguro que las estás contestando correctamente. Que te pregunte nuevamente por preguntas que has hecho de manera incorrecta. Que use todo el banco de preguntas que hay disponible. Ok. O que use también las que contestaste correctamente cuando las intentaste de nuevo. You want to go to the next page? Yeah. Alternativamente, puedes pedirle que te haga preguntas que has omitido, que no contestaste, o puedes customizar esto. Anabla recuerda que cuando están haciendo los exámenes de Ready Assessment, para saber si ya están preparados para el examen, el computador obviamente va a utilizar preguntas que en general están en el banco que tú no has hecho, para tratar de usar esas preguntas para que tú las tomes de manera sin que las hayas contestado de antemano. And then here at the bottom of the screen, you can see test length, and you can type in the exact number of questions you want to answer in that test. Okay. Y la última opción que tienes dentro de la plataforma es decir cuántas preguntas quieres que haya en el examen. El examen, como usted puede decir, por ejemplo, en este caso, que quiero que solamente me haga 85 preguntas. Y eso es lo que va a ser el examen. Te va solamente a preguntar 85 preguntas. Now, do you want to say something about how many questions people actually take on the test? Just to remind them. Sure. Usually the exam is between 85 and 150 questions, depending on how the exam goes for you. At the Nash Institute, we do try to get you comfortable with taking 85 questions in one sitting. Obviously, we don't expect that from everybody on day one, and we do try to build you up slowly over time and increase your test stamina so you can take the 85 questions or 150 questions without feeling as much fatigue. Okay. Le preguntaba a Nav que por favor le recuerde cuántas preguntas van a estar en el examen. El examen requiere contestar un mínimo de 85 preguntas hasta un máximo de 150. Ese es el tiempo del examen. De todas maneras, en el instituto, los profesores y los tutores van a tratar de poco a poco ayudarte lograr adquirir más capacidad para poder contestar las 85 preguntas, que es lo mínimo que tienes que poder contestar. Son 85 preguntas. Entonces, ir poco a poco
aumentando la posibilidad de poder contestar en un tiempo razonable, por lo menos un número, las 85 preguntas mínimas y obviamente hasta más si es necesario. And I just wanted to point out that this window can be, sometimes if you have a mouse that scrolls, it doesn't want to scroll all the way down, it's important to pull the blue scroll bar all the way to the bottom to be able to see the test length and really see all of your options. So just wanted to point that out. Okay. Anafe quiere mostrar un detalle en particular porque algunas personas han tenido problema bajando la pantalla un poquito para ver las opciones del esto es que en la mano derecha de la pantalla está la barra para poder subir y bajar la pantalla por si acaso tu mouse no tiene la opción de hacerlo automáticamente para que uses la barra y subas y bajas la opción. So just to dive in a little bit more to the subject and systems option. So if you select, I'll show you a couple of slides ago, we talked about subject or system. So had you selected subject or system, you get a next screen that looks like this, where you can either select certain options that you want to practice, or up here in the top corner, you can click select all like we're gonna do right now. Okay, entonces Anaf se devolvió un minuto para recordarles, aquí están los detalles de cuando usted decide seleccionar por sistemas. Esto, cuando estás creando tu examen en la plataforma, te va a ofrecer todos estas áreas. Tú, en este momento, tú puedes decidir algún área específica que quieras reforzar o en algunas circunstancias, con frecuencia, lo que quieres es seleccionar todas las áreas simplemente usando el botón que ves en la parte de arriba, en la mano derecha, simplemente seleccionas todas las áreas. So what's the number that appears next to each one of those? Is the number of questions on those areas? The number of questions that correspond to each area. Okay. Y el número que ustedes ven al lado de cada una de las áreas es el número de preguntas que hay asociadas con cada una de esas áreas. And it's a really good tool for you if you have an area that you need to work on. So for me, it was pharmacology. That was my weak area. And so there were days that I practiced all of the subjects, and there were days that I just did practice questions on pharmacology. Okay. It's a good tool for people who want to reinforce those weak areas. Okay. Esta es una buena herramienta cuando tú quieres reforzar alguna temática en particular donde te sientes un poco flojo, un poco que necesitas más ayuda. Por ejemplo, Anaf comentaba que cuando ella se preparaba para el examen, la parte de farmacología era el área que ella quería reforzar para ella en particularmente. Entonces ella seleccionaba solamente la parte de farmacología para reforzar las preguntas en esas áreas. But at this point, we're going to say select all, and then it highlights all of the areas for you. Ella en este momento seleccionó all y obviamente, como se dieron cuenta, seleccionó todas las áreas del examen. In this area, you also get a secondary screen where you can choose like specific lessons. And this is just some. There are several more that I just couldn't fit in my screenshot, but see how I showed you how to select some? In this case, see, I clicked these three. Okay, uno, obviamente. But you can further customize your exam. Okay, uno puede customizar más el examen una vez que seleccionaste las áreas que quieres. Obviamente hay otros sujetos relacionados con ellas donde te puedes venir a customizarlos individualmente. Ella solamente está mostrando algunos de ellos. Obviamente hay muchos más de los que están viendo ahorita en pantalla, pero tú puedes entrar específicamente a alguna subárea para customizar esa parte de la plataforma. And always again look for your scroll bar to see if there are more options than you see on that screen. Okay. Y le recuerda que por favor noten que siempre hay un scroll bar o que por lo menos la busquen para ver si hay más opciones que las que estás viendo en la pantalla. So then lastly, if you wanted to do a client needs area instead, these are some of your options. Things I talked about like safety and infection control,
management of care, physiological adaptation. It's just more nursing focused rather than system or subject focused. Okay. Y la segunda parte que Ana les había mostrado originalmente es cuando quieres buscar las selecciones dependiendo de las necesidades del cliente. Llegas aquí encuentras la sección donde vas a ver las diferentes áreas que puedes escoger. Ahí las ven, manejo manejo de los cuidados, el riesgo potencial, reducción de los riesgos, control de cuidados e infecciones, etc. Usted puede escoger cualquier parte en particular que quieras reforzar dentro de tus áreas en la prueba y dentro de tus áreas de conocimiento. So as you guys can see, there are a ton of ways to customize and study based off of your individual needs. You can study everything, or you can study for your own specific areas of concern or reinforcement. Okay. Entonces, como se dan cuenta, ustedes pueden estudiar, obviamente, todas las áreas si las quieren, o simplemente inicialmente enfocarse en algunas áreas donde ustedes tienen algunas debilidades o algunas deficiencias que quieren reforzarlas de antemano. And then lastly, you click create test, and then you create a test. Y finalmente, ustedes escuchan el botón que dice crear el examen, crear la prueba, y con eso básicamente queda creada la prueba y la plataforma está lista para empezarte a hacer las preguntas relacionadas con el tipo de prueba que tú quieres que ella te haga. So once you've finished your exam, you can always find the exams that you've taken on this top bar right here, if under previous tests. Okay. Cualquier examen que hayas customizado y que hayas tomado, siempre lo puedes encontrar en la barra de arriba de la plataforma donde dice exámenes anteriores, previous tests, exámenes anteriores, siempre los vas a encontrar ahí y los puedes revisar, obviamente, cualquier examen que hayas hecho con anterioridad. And you can review all of your answers and your score by clicking the colored button next to the exam. Ok, y puedes obviamente revisar el examen, no solamente el resultado de haber tomado el examen, sino también mirar los detalles de las evaluaciones y las estadísticas que ese examen te dio. Do you want to say something about those numbers that appear there? The scores? Is that what you're talking about? Yeah. That's just your score. It will tell you your score on the side once you've completed it, the percentage that you got. But you can also see that from the scores and statistics page. Okay. Ahí puedes ver, por ejemplo, que haber tomado ese examen sacó un 69%. Y dice que pasó la base de la prueba. Okay. And one more thing before I go. This is a really good tool, reviewing your exams. Also a really good tool for studying because it reinforces your knowledge. It helps you identify what areas you may still need to work on. It's a great way to help you prepare for your NCLEX exam. Okay. Esto es una magnífica, obviamente, forma de ayudarte a organizar y reforzar algunas de las partes para tu examen. Porque siempre puedes volver a ver, you know, qué áreas quieres reforzar o qué áreas quieres algunas ayudas adicionales. And they also, you'll also find rationales for each question in that area as well. Okay. Y siempre vas a encontrar la razón por la cual hay que contestar correctamente o incorrectamente en cualquiera de las áreas que hayas definido. So, how practice tests and assessments help you, really? We talked about a lot of them. It helps you practice NCLEX style questions. Rationales are great for studying and clarifying concepts. You can develop test endurance and stamina so you get to the exam and you don't feel so burnt out. It helps you strengthen areas of improvement. It helps you develop comfort with various questions and testing styles.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo complementa y cómo ayuda esto dentro de la plataforma? Obviamente, los ayuda para contestar preguntas específicamente bajo el estilo como se hacen en el NCLEX. Les ayuda a reforzar las razones y clarificar los motivos por el cual algunas preguntas son de tal forma y las respuestas relacionadas con ellas. Les ayuda a desarrollar la capacidad de, obviamente, de presentarse a un examen que es tan largo y tan complejo, la estamina que se le requiera para completar este tipo de exámenes. Les ayuda también para mostrar cuáles son las áreas en que necesitas ayudas adicionales para reforzarlas y a buscar ayudas adicionales. Y además desarrollar sentirse bien, ¿no? un confort de que el tipo de questions y el estilo del examen al cual te vas a presentar. How we use this part of Archer Review, you'll find on the Moodle page weekly tests that we ask you to take just to reinforce certain topics or help you prepare for the NCLEX in general. It also allows us to track your progress through assessments and test feedback. We do that a lot in coaching. And lastly, it helps us determine your NCLEX readiness towards the end of when you're looking to take the exam, the 6-month process. Your coach will ask you to complete 4 consecutive, so in a row, readiness assessments. And if you get a score between high or very high on all 4, that tells us that you are ready to sit for your NCLEX, along with some other factors. Okay. So, como dentro del instituto, entonces, ¿cómo usamos la plataforma? Por un lado, obviamente, durante las clases que te están dando los profesores, los tutores, ellos hacen asignaciones semanales de exámenes que debes tomar para reforzar algunos tópicos que se han discutido durante las diferentes clases para que vayas haciendo los progresos. Se usan también para, obviamente, monitorear de qué y cómo estás progresando y para tener una retroalimentación de en algunas cosas donde todavía necesitas más ayuda o necesitas reforzar. Finalmente, cuando ya estás cerca de tomar el NCLEX, los profesores y los tutores te van a exigir que tomes por lo menos 4 exámenes consecutivos de assessment y que los pases con un nivel alto o muy alto para que tengamos un cierto nivel de confianza que estás listo para tomar la prueba del examen. Obviamente, los exámenes de la plataforma no es el único criterio que va a usar tu tutor para decirte si estás listo o no para tomar la prueba, pero esto es uno de los factores importantes que se van a utilizar para dejarte continuar para si estás listo o no para tomar el examen. So, jumping back to that main page, you also can find your statistics on that page. Entonces, volviendo a la página principal, en la barra de arriba tú puedes seleccionar las estadísticas en esa página que te va a mostrar tus estadísticas en la plataforma. Yeah. So you can see how many questions you used. You can see the total amount of questions that there are on the platform, how many used questions you've used, and how many unused questions there are, questions you still have left to use. Okay. Por ejemplo, en la primera parte te muestra que en la plataforma hay un total de casi 2,100 preguntas, 2,086, que has usado unas 120, que son como un 6%. Todavía tienes más del 94% de las preguntas, 1,966, que están disponibles para usar. You can also see how many questions you've gotten correct, incorrect, how many you've omitted, and how many you've gotten right the second time. Ok. Y en la segunda parte, en la parte de la mano derecha, pues es mirar, por ejemplo, las preguntas clásicas, cuántas preguntas correctas has contestado, cuántas preguntas incorrectas has contestado, si omitiste alguna pregunta, qué porcentaje de preguntas omitiste y al total y otras estadísticas. Obviamente, miren la parte de arriba donde dice las preguntas clásicas y las preguntas de la nueva generación.
Yeah, you can filter it based off of the type of question. Thank you for saying that. I was going to say that in a second. Me to it. You can filter it based off of your classic NCLEX questions or the next generation NCLEX. You can get them on the next screen. It gives you the same kinds of information. And if you scroll down, you can get statistics based off of specific subjects. So adult health, mental health, all of that. And then the lesson statistics, like I showed you before, cardiovascular, pharmacology, endocrinology, you can scroll and see how you're doing in each subject. And it's just a different way to visualize which are your areas, the areas that you're doing consistently better and the areas where you need to work a little bit more. Okay. Entonces, como se dan cuenta, en la otra parte, tú puedes obviamente también buscar las estadísticas por áreas individuales, tanto en las áreas de los sistemas, etcétera, el total de preguntas que hay, cuántas has contestado, cuántas han sido correctas, etcétera, y puedes mirar cómo te está yendo en las diferentes áreas y cuáles son las áreas que te ayudarían o podrías reforzar. And I just wanted to show you the little arrows here allow you to scroll through and click different topics. Okay. Y cuando marca las flechitas que existen en la esta, puedes obviamente seleccionar cualquiera de los tópicos que a ti te interesa. And like I said before, it's just another tool that people like to help you track your progress, to help you identify areas where that may need a little extra attention. Okay, obviamente esto es uno de esos elementos que mucha gente le gusta porque te permite evaluar y las diferentes áreas de cómo estás en esas áreas y cómo estás progresando. So again, I'll show you how it helps you. It helps you identify strong and weak areas. It helps you view your progress over time. And it also helps you track your question bank usage. So if you're getting close to the end of your questions, you can see and track and say, I may need to use my question bank reset, which I'll talk about later at this point. Okay. So, ¿cómo usamos eso? Es obviamente para no solo monitorear tu progreso, ver cuántas preguntas del banco has actualmente utilizado, identificar las áreas en las que estás bien y áreas que debes reforzar, y obviamente saber si hay que resetear algunas de las preguntas en particular que necesitas más ayudas o no. And how we use this feature is pretty similar. It helps us track your progress. It helps us recommend certain areas to focus on. And it also helps us track your usage of the platform, how often you're going on, how much you're using it as a tool. Y obviamente nosotros, como parte del instituto y nuestros cursos, la plataforma la usamos para mirar tu progreso, mirar cuánto estás usando, cuánto estás practicando, porque esto obviamente es parte de que hagas de manera exitosa el programa. So next I'm going to talk a little bit about the videos. So the plans include rapid review on demand, which are content area videos, crash course videos, which cover multiple topics. All the on-demand videos, except for the crash course series, have Spanish and English subtitle options. So if you want that extra language support, it's absolutely available. They also all have notes and lecture PDFs available. So you can read along if that's a helpful tool for you, or take notes on a printed version of that person's presentation. And the videos are a great tool because you can rewatch them as many times as you need. You can speed them up, you can slow them down. They're a great tool. So en las áreas obviamente están en los planes incluye las revisiones rápidas y los videos en demanda. En la parte del área, la intención es que ustedes obviamente puedan usar estos videos para revisar ciertos objetos. Ellos incluyen
en la parte de los videos en demanda, no incluyendo los videos que lo que se llama el Crash Course, que son cursos desde cero o de ayuda en algún área donde ustedes tengan algún déficit. Tienen subtítulos en español y en inglés. And now, do they have subtitles in Portuguese? They don't, just in Spanish and English. Okay. Solamente tienen subtítulos en español y en inglés para que los puedan utilizar. Obviamente hay notas en documentos en PDF que están disponibles, que los puedes usar. Lo bueno de los videos es que obviamente puedes coger las notas, ir viendo el video poco a poco, pararlo, acelerarlo, devolverte para poder mirar varias de las secciones. Y siempre están dispuestos para que los puedas volver a ver cuántas veces los necesites o cuántas veces los quieren, obviamente durante la duración del plan. And so this up here, again, you can see it on your left toolbar over here, the NCLEX Rapid Review Combo and On Demand is the section where you find your videos. Okay. Entonces, así como ustedes ven, donde en nuevamente en la parte izquierda de la plataforma, donde ustedes ven en la barra donde dicen los videos para review, es donde ustedes los pueden seleccionar y pueden y aparecen obviamente todos los videos que hay disponibles para hacer las revisiones que se necesitan. And you can scroll yourself and see all of the videos, but a feature I want to show you first is the search bar. Obviamente usted puede mover la pantalla y mirar todos los videos que hay disponibles, pero Ana les va a mostrar cómo usar la barra de búsquedas para encontrar lo que estás buscando. So just like anything else, you can type in a category and you get the videos that come up with that category. Okay. La forma más fácil de hacer una búsqueda, obviamente, es poner una categoría, por ejemplo, farmacología, y obviamente todos los videos relacionados con farmacología van a aparecer inmediatamente disponibles. Something else I want to show you is this notes, as I talked about before. Otro elemento importante es mostrar cómo ver las notas que tú tienes o que hayan disponibles. So if you click on that button, you get access to the live lecture review slides, like laboratory values, different worksheets for certain videos, and all of the PDF versions of each of the on-demand videos. So you can, of the slides on the on-demand videos. So you can take notes if you'd like. Aquí puedes encontrar todas las notas, las diapositivas, la documentación, toda la información adicional que necesites del video para que las puedas utilizar y complementar, obviamente, tu educación. So how will these videos help you? They're really excellent for language development. They're just another way you're hearing English, you're hearing the content, so it reinforces that as well. And there's an emphasis on high frequency topics and content. They really do a good job in these videos of pointing out certain topics that get that you see frequently on the NCLEX itself. It doesn't mean that you won't see something else, but generally the NCLEX likes to talk about some topics and they do point them out in these videos. Okay. Entonces, estos videos, como ayudan, obviamente, ayudan muchísimo para el desarrollo del lenguaje, el lenguaje clínico que ustedes necesitan para tener la familiaridad y poder reforzar esa parte. Él, obviamente, refuerza el contenido, los conocimientos específicos en algún contenido y también hace bastante énfasis en tópicos que aparecen con frecuencia, los contenidos que aparecen con frecuencia en el examen del NCLEX. Obviamente eso no significa que no vayan a salir preguntas de muchas otras áreas, pero ellos hacen ayuda su énfasis en las áreas que tienen más frecuencia, que aparecen con más frecuencia en el examen del NCLEX. And how we use this feature, we love how it's just another chance that you get to hear English. And we also use it to reinforce the content that we talk about in our live classes. Okay. Y nosotros en el instituto obviamente usamos la plataforma para también obviamente ayudarles a,
a desarrollar su lenguaje. Nos gusta mucho porque les ayuda a desarrollar aún más el lenguaje para reforzar las discusiones que ocurren durante las clases y para reforzar también el contenido que se ha discutido en las clases para que ustedes puedan, obviamente, tener todas las ayudas adicionales para poder continuar estudiando y preparándose para el examen. And just some other features to quickly touch upon. You do in some plans, some, let me start again. Some plans come with a question bank reset. It depends on the plan that you purchase. If your plan does not come with a question bank reset, it costs $27 to reset your question bank if you've used up all the questions. I don't think I've ever seen anybody do that, but if you have, that is an option for you. Okay. No todos los planes, pero algunos planes se pueden solicitar que vengan con un banco, reiniciar el banco de preguntas. En realidad, hemos visto a nadie o a muy, muy, muy poca gente que en realidad necesite que haya consumido todo el banco de preguntas, pero si se necesita resetear o reinicializar el banco de preguntas, esa opción está disponible, vale $27, aunque creo que la mayoría de las personas que lo hacen a través de nosotros vienen con esa opción automática. Also, a great feature of the platform is that you get the option to put in your test date when you have it, and they do send you nice emails and check in with you. They can be a nice support. Okay. Obviamente tú puedes, una vez que ya tienes una fecha para el examen, lo puedes incluir en el banco y la plataforma obviamente te va a dar ciertos recordatorios y algunas ayudas para, obviamente, a medida que esa fecha se está acercando. And a new feature that I had mentioned a little bit before is the baseline assessment. It's a new feature, but a great new feature. When you start the platform and you take this test, it serves as your baseline, so you can even further see how much you learn and grow over time. Okay. Y una nueva, un nuevo elemento que ellos aumentaron en la plataforma es obviamente tener esta evaluación de base para que tú puedas ver dónde arrancaste y cómo ha sido progresado en las diferentes áreas de tu desarrollo del examen. And how, just to reinforce again, how we like to use Archer in the Nash Institute, we really use it to reinforce your knowledge. It's just another learning tool that gives you access to the content told in a different way. It certainly supports your learning with access to practice questions, and other kind of contents and written resources. It helps us assess your progress and make sure that you're moving in the right direction. It helps us to also identify your individual needs. So if you're struggling in a certain area or you're having a hard time with a certain kind of question, we can see that very easily on this platform. And lastly, it helps us determine your NCLEX readiness. It's one small part of how we as a team decide this person seems like they're ready for the NCLEX exam. Entonces, para darles nuevamente una razón como por qué utilizamos la plataforma de Archer, es obviamente porque el instituto lo usa para reforzar el conocimiento que ustedes obviamente tienen para soportar en cómo estás progresando en las diferentes áreas de tu conocimiento relacionadas con la plataforma. Obviamente, como Ana ya escribió durante la charla, revisar con frecuencia cómo estás progresando, en qué áreas te está yendo muy bien, en qué áreas tienes algunos déficits que necesitas aún más ayuda, e identificar tus necesidades individuales y obviamente utilizar la plataforma como la simulación, como para poder determinar qué tan listo ya estás para tomar el examen del NCLEX. So that's really it. We really believe in this tool. We use it frequently, and we think that it will help everybody succeed in the future.
So thank you for everyone for your attention and happy studying. Okay. Final para antes de coger algunas preguntas, el instituto obviamente ha revisado muchas plataformas y muchos bancos de preguntas. El instituto en particular le gusta esta plataforma, por eso la escogió como una de las plataformas mejores para poder ayudar y complementar lo que se hacen en las clases y en las tutorías. Entonces, lo importante ahora es que continúen calmados y que sigan estudiando, porque la intención es que todo el mundo pase el inglés la primera vez. Okay. And that's it. Thank you so much. Okay, so gracias a todos. Vamos a empezar a contestar algunas preguntas. Yo sé que aquí ya me han llegado varias preguntas. I have received several questions, so I'm going to start reading them. And no se les olvide, don't forget that you can always raise your hand and we will call you time provided. ¿Deben nuestros exámenes en el Archer o debemos enviar nuestras calificaciones de los quizzes? So Anna is asking enough if you actually go into each one's platform and see that how much they got on a specific exam, or do they have to send them to you? So great question. It depends on who is asking. Give me one second. Let me translate the question. Anna preguntaba si cada quien ve sus calificaciones en ARCES y si de los exámenes, de los quizzes que se hacen, que si los profesores las ven o si ustedes individualmente tienen que enviarle a los profesores los resultados de sus exámenes. So, it's a really great question. So, not two parts to it. One, that there are going to be some tests that you do need to submit to on for your course on the Moodle platform. You can download the results of your tests. You can see them once you've clicked on each assessment on the little colored tab at the very top of the screen. Once you've done that, there's an option to download. We as a team talked today, and we're going to start asking for people to start taking tests more frequently, and it's going to become a staple in the platform. So that's one. Two, your coach might also ask to see certain assessments or certain results or certain statistics. When you meet with your coach, it's why it's important to be able to access Archer either from your phone or from computer, ideally, when you're talking with them, so we can see your screen directly. You don't always have to email every assessment to us. We'll let you know when we need a physical copy of something. Okay. So Ana, la respuesta, que es una magnífica pregunta. En algunas circunstancias, si queremos que a veces bajes el resultado de algún examen en particular y lo subas a la plataforma de Moodle para que tengamos esos resultados, sobre todo en las tutorías, no hay necesidad. Lo que sí queremos es que puedas accesarlo y que el tutor pueda ver algunos de los resultados específicos de que sacaste para poder tomar algunas indicaciones y dar algunas tutorías adicionales en ciertas áreas. Nuestra sugerencia en general es que en ese tipo de interacciones, ojalá la acceses a través de un computador y no tanto a través de tu teléfono, ¿okay? Para poderlas compartir de manera más sencilla. Okay. Before I take some of the people who have raised the questions, there is a couple of more questions here I'm going to entertain first. Para preguntar el inglés es mejor omitir. Okay. This is like a two-part questions. Okay. Enough. Well, the first question is, in order to obtain a better result on the NCLEX, is it better to skip questions during the exam instead of answering them incorrectly? And there is a follow-up question to that. What they want to know, obviously, how much does it take to, what's the score that you need to do to pass the exam? Yeah, let me translate first. La pregunta tiene dos partes. Rosana nos pregunta. Uno es si es mejor
omitir responder una pregunta en la que uno no se sienta que sabe la respuesta correcta en vez de responderla incorrectamente. Y alternativamente nos está preguntando que cuál es el puntaje que se requiere para poder estar listo. So you know that you are ready, de que estás listo para tomar el LaTeX. My belief is that you should always answer every question. The omitted question section on Archer is really for when you've forgotten one, you want to retry it, or you had to end an exam because you had to run somewhere and you just didn't get to answer those questions. You can go back and redo those questions, but I think for most of my team, we would say, answer the question, get it wrong. This is the time to make mistakes because you learn from your mistakes and you have rationales after every wrong question. It's better to know what you don't know and be able to learn and improve rather than just skip it and say, I don't think I know it. Because sometimes you can also rationale it, start to think about it in the moment, even if you're not 100% sure. It's better to get in the habit of saying, I don't think I know 100% this question, but I'm going to think about it for a second and give it my best shot, because that's how it's going to be on the exam itself. You have to kind of use the tools you have. Okay. You want to say all that in Spanish yourself? No. Okay. Okay. Sorry. La respuesta, Rosana, que nos da es, obviamente en la plataforma no hay mucho sentido por el cual valga la pena omitir las preguntas. Es mucho mejor tratar de, así uno no esté seguro cuál es la respuesta correcta o no se sienta que inclusive sabe cuál es la respuesta, por lo menos tratar de analizarla y pensar cómo uno iría tratando de resolverla. Recuerda que la plataforma siempre te va a dar ayudas al final, diciéndote cuáles son las razones por las cuales decidiste incorrectamente y te va a dar la respuesta. En realidad no hay muchos motivos por el cual omitir las preguntas en las plataformas, a excepción de que tengas que terminar en ese momento el examen porque tienes que ir a hacer alguna otra cosa, tienes alguna necesidad de hacer otra cosa, entonces dejas de hacer el examen y omites algunas preguntas y paras el examen en ese momento. De lo contrario, no hay ningún motivo por el cual no responderlas. And what about now the second part? Mm-hmm. Yeah. The second part, what score you need to be ready for the NCLEX. We like to see, like I had said, we look for the four readiness assessments with a score of high or very high, and they have to be consecutive, so in a row. Nothing is foolproof, I'll be very honest, but that's what Archer as a site says is like the marker for the highest chance of being ready for the NCLEX is the four consecutive readiness assessments with a score or high of high or very high. Obviamente, that's what we look for. Okay. To answer your question. Obviamente resolver y pasar apropiadamente los exámenes de simulación y de prueba son un buen indicador, pero obviamente no es una garantía de que vas a pasar el examen. La recomendación de la academia y obviamente con discusiones con Archer es que una persona utilizando la plataforma pase 4 exámenes consecutivos con un puntaje alto o muy alto para que tenga una alta confiabilidad, un alto porcentaje de que está listo y está preparado para tomar y pasar la prueba con el puntaje que se requiere. Esa es la barra, el nivel que nosotros hemos solicitado, que es tomar por lo menos 4 exámenes y pasarlos con el nivel alto o muy alto para que tengamos un alto nivel de confiabilidad. Obviamente los profesores en la academia van a hacer una evaluación individual de cada persona y aún dependiendo de si los pasaste con alto y alto, el profesor puede ser que de todas maneras te recomiende reforzar algunas cosas antes de tomar el examen. Okay. Yeah. Let's answer a question here from the people who raised their hands and then I give me a chance to read some of the other questions.
Sure. Sorka, buenas noches. Good evening, Mr. David. I have a question and I'm kind of lost, but I don't know how to activate the platform. I'm afraid I don't have the platform on my computer. Okay, so it's, do you want to translate it first? You can translate that one for me. Okay. Okay, so Zorka pregunté que ella no está segura si cómo activar. Yeah. La plataforma en su computadora. It's you should be able to go to the website and are you able to log in? I don't know. I have never tried. This is the first time So that's part of it. So if you're not sure and you don't have any of this information before, if you're working with an advisor, you usually don't hear about it unless you're in level B1, B2, or if you're new. This is one of the things that I would say, go back to your advisor and ask them if you're working with an advisor. They should be able to give you more details and set you up with the platform. And they usually help sign you up. Mm-hmm. Okay, thank you very much. Because I will want to get as soon as possible. Sure. Mm-hmm. Okay, thank you so much. Thank you, David. Okay, you're welcome. La respuesta es obviamente una persona que está nueva o que no ha llegado todavía al nivel B1 o B2. Normalmente el asesor de casos está revisando tu progreso. Inmediatamente que se considera que ya estás lista para la plataforma, te van a dar acceso a la plataforma para que la puedas empezar a utilizar. Okay. But if I also want to just caveat that with, if you are a person who is doing an independent version and you're not working with an advisor or you don't have it as part of your plan, you can purchase it on your own. The site has purchasing options and you can put in your own credit card or form of payment and sign yourself up. It's you don't have to go through us, but if it's part of your payment plan, then you should get it. Then you should get it through your advisor and through us. But if it's not, you have that option too. Okay. ANAF les recuerda que obviamente la gran mayoría de ustedes están en el programa directo con nosotros y esto obviamente está incluido como parte del programa. Así que las preguntas que la persona que nos está preguntando, que si esto hay que pagarlo por separado, ¿no? Si tú estás en el programa con nosotros, la plataforma de Archer está incluida como parte del programa. Nosotros la subsidiamos por completo, pero aquellas personas que están con nosotros de manera independiente, pero están haciendo estas cuestiones por su cuenta, esto es algo que ellos tienen que ir a la plataforma de Archer y obviamente pagar por el uso de la plataforma. ¿Okay? Obviamente ellos tienen diferentes niveles, pueden consultar con los profesores, pero esto es algo que tendrían. La gran mayoría de ustedes, esto está incluido dentro de hacer el proceso con nosotros. Ok, Leslie, adelante. Hello everyone, hello Anna. First, I wanted to say your group is the best. And I have a question. I am studying the standards. How soon after that can I start the platform Archer? Oh, right away. Go ahead. You can activate it. We recommend you start it right away. You can take as many tests. We ask you to do some specific tests so we can make sure that you're progressing. But if you want to do more exams, this is for everybody, do as many practice exams as you would like. Watch as many videos as you would like. You can start it right away. Okay, I want to watch the video only the video.
after creating my test, my exam. Okay. Yes. Yeah. That's you can use it as you like. If you're part of the B1 B2 class, like you are, we are going to have you start taking exams from now on. And I know that in class tomorrow, Sergio said he's going to like go over how to do some of that stuff with you guys, just as one more pass with you. But yeah, so you shouldn't feel afraid of starting it right away. Do what you need to do. It's there for you as a resource. Okay. La pregunta que Leslie hacía es que obviamente que cuando empieza a usar la plataforma, la intención es que tan pronto estás en la clase, empieces a usar la plataforma lo más pronto posible, no tengas miedo en activarla, en usarla, empezar a ver las preguntas, los videos, todo lo que tú quieras, no tengas la menor duda al respecto de empezarlo a usar. Leslie después le preguntaba que ella primero quiere hacer, ver videos y después hacer sus exámenes de pruebas, no hay ningún problema. Esto es algo que los puedes organizar de la forma que te sea más conveniente. Puedes ver los videos todas las veces que quieras, hacer los exámenes todas las veces que quieras. Nada de eso afecta para nada a la plataforma. Para eso está la plataforma, está incluida para que la usen, para que la aprovechen, para que tengan absolutamente todo la capacidad. Y las personas que están en esta... Ana comentaba que Sergio en las clases de esta semana va a volver a demostrar a aquellos que todavía necesitan alguna ayuda el uso de la plataforma, cómo accesar y usar la plataforma en algunos aspectos. Thank you very much, Ana. Thank you very much, everyone. Okay. Of course. Okay. Thank you for your question. So, hay una pregunta, there is an interesting question. How many times can we take readiness assessment, the 4 tests? Natalia pregunta, ¿cuántas veces se pueden tomar el readiness assessment test? Is there a limit? ¿Cuántas veces se puede tomar los exámenes para saber si uno está listo? So, you can take a readiness assessment at any point. It pulls questions from your unused question pile. If you do not have any more unused questions, you can use a QBank reset, like I talked about, to reset your question bank. So there are still questions to pull from, but that's the only requirement. We ask you to take a series of 4 towards the end. If you don't get the 4, if you don't have the 4 with high or very high, you can retest. We won't stop you from doing that. We'll probably even likely recommend it and say, study a little bit more and try again at this point. Or it sounds like when you were taking the tests was weird, take another this many. But there's no limit to the amount of readiness assessments. As long as you have unused questions, you're good to go. Los exámenes de estar listos no tienen límites, los puedes tomar. Puedes tomar todos los que tú quieras. Obviamente, el límite está basado en las preguntas que no has hecho, que no has utilizado. Obviamente, los bancos de preguntas son bastante amplios y no debe haber mucho motivo por el cual no tengas suficientes preguntas para hacer más exámenes. De todas maneras, recuerden que siempre existe la opción de resetear el banco de preguntas si eso es necesario, pero en realidad no hay límite de cuántas veces los profesores y la academia sí te va a exigir, ese es el compromiso de que pases los 4 exámenes consecutivos con el puntaje alto para saber que tenemos un alto nivel de confiabilidad de que estás listo para tomar y pasar el examen. Somebody's asking how to watch some of the class videos, but I'm assuming that that's something that you guys can discuss specifically. Tu profesor y tu advisor te pueden ayudar con cómo ver los videos de las clases. Todo eso está disponible. En este momento no estoy tomando lo que te entiendo, por lo tanto, caso me pueden ayudar. Esto es una pregunta diferente. Okay.
opportunities are there to take the NCLEX? Enough. ¿Cuántas oportunidades hay para tomar el examen del NCLEX? So there's no limit to how many times you can take the NCLEX. If you don't take, I say that with a big caveat. If you take the NCLEX and you don't pass the first time, you have to wait 45 days before you can re-register. Then I think you have 5 times to take it before you have to reapply. Is it 5 or 3? I'm forgetting. It depends on the state. Okay, thanks, Gary. So depending on which state you're in, they have different limits of how many exams that you can take and fail before you have to reapply. But you can take it as much as you want to. You just may need to reapply. And of course, you have to pay for every exam. Mm-hmm. So it does become expensive. Each exam is, I think, like $300, sometimes more than that. In $350 outside the US. Yeah. Mm-hmm. Yeah. So, but yeah, you can take it as many times as you need to. There are just certain pieces that will slow down your process. And now one other thing, if you take the number of tests that are allowed in one state, you can reapply in another state, and then you can start your, you know, you can start your number all over again. And again, we've seen that happen, not frequently, but, you know, again, it depends on how prepared people were when they started trying to take the exam, which is why we like the planned approach. Okay. Thanks, Gary. That was super helpful. And en teoría, no hay límite el número de veces que puedes tomar el NCLEX. Sin embargo, diferentes estados, diferentes consejos de enfermería tienen diferentes políticas de cuántas veces te lo dejan tomar. Estima que en general, sin tener que volver a reaplicar al consejo de enfermería, te lo dejan en general tomar unas 3 veces, ¿ok? Eso no significa que no los puedas volver a tomar, significa que en muchas circunstancias toca reaplicar a otro estado, a otro consejo de enfermería para poder volver a solicitar, poder hacer el examen de nuevo, ¿ok? Eso varía, diferentes estados tienen diferentes límites y diferentes capacidades, por eso obviamente es importante prepararse bien y tratar de pasarlo la primera vez sin ninguna pregunta. Las personas que preguntan, there was an additional question, what's the percentage? Nosotros tenemos como objetivo, y estamos hasta el momento lográndolo, de mantenernos al mismo nivel de pasar el examen que tienen las universidades de los Estados Unidos. Estamos creando la academia de manera tal que nuestro programa de ayudas, nuestro programa de preparación, prepara a las personas para tener el mismo porcentaje de que las personas pasen los exámenes comparable a las universidades de los Estados Unidos. En este momento, basado en las personas que han tomado el examen de la nueva generación, hasta el momento, con una o dos excepciones, todo el mundo ha pasado el examen. En la próxima clase va a ser un buen métrico, porque viene un grupo grande detrás de ellos a tomar el examen también, y hasta el momento hemos tenido un alto nivel de confiabilidad, bastante por encima de cualquier otra academia o compañía tratando de preparar personas para el examen, ¿ok? Rosanna wanted a clarification of what makes for Archer high and very high. What's the score that makes the test high or very high? So I've asked Archer this exact question. Mm-hmm. It won't tell me exactly what it is, but based off of my history and looking at it, it seems to be around like 65 is high, and around like high 60s can be very high. It doesn't correlate necessarily with the other kinds of assessments you take. The numbers are a little different, but it's around that. But it's funky because a 52 can also be a low. It's the margin of between low and very high. It can be pretty small in a readiness assessment specifically.
The computer adaptive test doesn't go by percentages. Yeah, it computer does. Adaptive test goes by a set benchmark that you need to maintain above that. So as long as the number of questions are crossing up the threshold that they anticipate that the 90th percentile of the people will be on that range, it's not based on the percentage, it's based on the percentile of the number of questions based on the difficulty of the question. So that percentage doesn't really help. That's why Archer doesn't matter very much. And that's why it's so hard to tell. One day we can actually talk about this particular subject. The computer adaptive test is a very interesting notion that we've discussed many a time. Correct. Anyway, but yes, that is a very good point. It's a true point that it doesn't really matter at the end of the day. It matters how you score on the exams. Yeah. El examen para todos ustedes está basado, como ya hemos mencionado, en un sistema que se llama sistema adaptativo de pruebas. Que no está basada en el porcentaje de preguntas que contestas correctas, pero que te mantengas por encima, dependiendo de la dificultad de las preguntas, por encima de un rango de confiabilidad de que estás contestando correctamente o estás en el rango de conocimientos que ellos anticipan debe mantener una persona. Por eso es que el porcentaje no te dice nada. Puedes tener en un examen 52% y haber pasado el examen, en un examen haber sacado 70% y no lo pasaste. Te lo pone como bajo. ¿Por qué? Porque eso depende del sistema adaptativo, del tipo de preguntas que te hicieron, el nivel de dificultad, de muchas otras cosas. Algún día vamos a poner una charla específica en cómo funcionan esos exámenes, pero obviamente son unos temas poco avanzados que no necesariamente vale la pena, pero eso es lo que como Arche y como obviamente el NCLEX determina si pasaste o no pasaste el examen. Okay. I think pretty much what happened if I can answer many questions because I don't. So ¿qué pasa si no? What happened if I don't? If I cannot answer, I just want to take a couple of more questions and we'll finish for tonight. Sure. What happened if I don't understand the questions? I cannot answer mostly because my English is not up to par. Okay. ¿Qué pasa si yo no soy capaz de contestar las preguntas porque simplemente no las entiendo? I think it's important to try because it's part of the English learning. It's the more you do it and the more you're exposed to this language, even a little bit, you're going to start to slowly gain that language and become more confident. If you don't feel confident taking 85 question tests right off the bat, do questions in a series of 10, do questions in a series of 20, 25, something smaller, and do them untimed. Have a translator next to you so you're starting to gain that language, whatever support you need. But you should try to do them because it exposes you to that language. And ultimately, it's what you're going to have to be doing. So the million-dollar question to finish, can I... You want to translate that one first or no? I will. Okay. I will connect just to add it together. Okay. And if I know... If I have very little English or no English, can I successfully prep and pass the NCLEX? Of course you can. Mm-hmm. It may not happen tomorrow, but nothing good was built in a day. And we're here to support you from the time that you start at level A1, before that even, until you pass your English exam down the road and you're in a hospital in the United States. We're here for the entire journey. So of course you can. It's just that it's a journey that we're on with you. So be patient with yourself because we're here for you. Okay, so la pregunta relacionada, si tienes problemas con el idioma, empieza poco a poco. Hace exámenes cortos, 10 preguntas, 20 preguntas, no las pongas en tiempo para que tengas tiempo de mirar
traducir algunas palabras o alguna cualquier ayuda que necesites con el idioma, pero para empezar a practicar, obviamente nosotros estamos aquí para ayudarte desde los niveles más bajos de inglés hasta los niveles más avanzados de inglés. La intención es, obviamente, adquirir el inglés y el vocabulario. Se necesita un cierto vocabulario un poco más sofisticado, que lo vayas adquiriendo para que cuando pases el examen no lo tengas. Nosotros en el programa y en la academia, obviamente, estamos para ayudarte desde el puro comienzo, desde tu preparación del inglés hasta, obviamente, cuando ya tienes un inglés mucho más avanzado. So, I know there are other questions, but I think I'm going to leave it here. Enough. If I can also throw out, if there are any like Archer specific questions for people who are in the program, like you can always send the team a message and I'll get back to you with more individualized details. If you're really struggling, you can always send us an email and we'll get back to you. Okay. Por último, Ana les dice que si hay alguien que está ya, están en los cursos, están tomando y están usando Archer, si tiene algún problema, alguna pregunta específica, que no duden en mandarle un correo, que ella con muchísimo gusto les contesta específicamente o los ayuda específicamente en cualquier cosa que ustedes tengan. Ok. Enough, thank you very much. Enough, muchas, muchas, muchas gracias. Kiya, thank you very much. Very, very, very kind. We're always so proud of all of you guys. Siempre estamos muy orgullosos de todos ustedes. Muchas, muchas gracias por todo. Obviamente, el equipo del instituto está siempre disponible para charlar con ustedes y para ayudarlos en absolutamente todo. Y constantemente estamos refinando absolutamente todas las ayudas que les estamos prestando para que pasen el examen del NCLEX sin ninguna problema. So we are constantly working hard to improve and to make easier and better the preparation for the NCLEX. So we are incredibly proud of the team we have put together to do this. Next week, we have, where is my friend Amanda? We have, I believe Luis, who is actually going to talk about. Yeah, Luis Daza. Uh-huh. Is coming to speak about, he just successfully passed the NCLEX this week after 3 attempts prior with the help of the NASH Institute. So he's going to talk about his experience of how he overcame those obstacles to pass the NCLEX. Luis acaba de pasar su NCLEX. Y con la ayuda del instituto, después de haberlo intentado en anterioridad 3 veces anteriores, entonces va a venir a comentar su experiencia de haber tenido que repetir el examen varias veces y cómo fue que le colaboramos para que finalmente pudiera aprobar el examen. La siguiente semana tenemos invitada a una enfermera que está trabajando en uno de los hospitales, que va a charlar con ustedes. Le pueden hacer preguntas, les va a contar cómo es trabajar en su hospital, las áreas, cómo funciona el asunto, la experiencia de cómo incorporarse en el hospital, etc. Así que va a ser una de las charlas donde pueden aprovechar y conocer muchísimo sobre el área de trabajo. Y, ok, I think that's as far as I'm going to go. And we have BSR rounding up the month. Ok, y la Academia Inglés va a venir al final del mes para complementar. Tenemos uno de los hospitales planeados para el comienzo del próximo mes y no me acuerdo qué más están en las agendas, pero como para darles una darles un preámbulo de lo que se viene en las próximas actividades. Thank you guys, everyone. Thank you, thank you, thank you again, enough. Thank you, Kija. Thank you, Carrie. Thank you, everyone. Muchas gracias a todos por haber venido. Nos vemos la próxima semana. Thank you, Anad. Thank you, Kira. See everybody next week. Okay. Good night, everyone. Good night.